Sigma Sucursal Argentina está en Buenos Aires hace un año, ¿sí? Lo contrata la Embajada de España por medio de la Consejería de Trabajo para brindar el servicio de oficinas móviles de información al ciudadano, ¿sí? En las oficinas lo que se hace es realizar los trámites e informar a todos los inmigrantes españoles y realizar propiamente el tema de renovaciones de fe de vida, de viajes, los distintos programas y ayudas que tiene la Embajada para sus ciudadanos. Se elige estos vehículos por un tema de comodidad y de distribución, se los preparó especialmente para brindar este servicio. Se trasladan por todo el país, estuvieron haciendo diferentes rutas, hicieron toda la Mesopotamia, hasta Misiones, hicieron todo el centro y noreste, hasta Jujuy, hicieron hasta la cordillera Mendoza, bajando por Neuquén, La Pampa y demás, todo el interior de Buenos Aires, toda la costa de Buenos Aires. Durante el año también están estacionados en distintas localidades del Gran Buenos Aires, porque la idea es llegar al ciudadano español, ¿sí? Entonces, cuanto más territorio se abarque, mejor. Cada una de las unidades trabajan dos administrativos de manera permanente y un conductor. A veces varía según las zonas, hace falta tres administrativos, según la época, según la cantidad de trámites. Y lo que llevan del año de servicio, se atendieron más de 85.000 personas, bastante. Y se realizaron una gran parte, 23.000, 25.000 trámites. Está totalmente equipado con todos los servicios, tiene grupo electrógeno, es totalmente independiente, tiene una sala de espera equipada con pantalla, tiene tres escritorios donde funcionan los administrativos con sus respectivas notebooks, la mesita esta que sirve de reuniones, un baño, cocina equipada, tiene una rampa de ascensor para personas discapacitadas. Bueno, Sigma elige el chasis de Volkswagen, primero, por el espacio libre que nos deja, la comodidad, el bajo consumo, siendo que recorremos muchos kilómetros, y por la gran versatilidad que tiene.